yo no he estudiado música nunca. Tengo ya 40 años y mi mujer estuvo hablando con Tony y de repente llega un día y me dice, oye, que te he apuntado a flauta con Joana. Mi mamá un día estaba jugando en el parque y me preguntó si quería ir a música. Yo le dije que sí. La música es una pasada, es un código que te mezcla sentimientos y disciplina. Pues ahora estoy tocando la flauta, voy al lenguaje musical y me gusta. Estudiamos juntos, Joana y yo, en su habitación. Primero empieza él, luego empiezo yo, hacemos la escala. Con 8 años puedes elegir tener actividades extraescolares que no dejan de ser un juego o que se pasen la tarde viendo la televisión, que no les aporta absolutamente nada. Me voy a clase con otros niños, con mi prima y mi papá va con otra gente a otra clase. El método es muy sencillo aquí, te hacen muy fácil la música. Yo pensaba que era imposible, me veía incapaz de leer un pentagrama. Ahora, bueno, pues sí, sé la escala del do, pero la sé leer. Mi papá toca la flauta mejor que yo. Y me gustaría ensayar más para que me saliera como él. En clase somos desde médicos, panaderos, electricistas. La música es positiva para la salud. Hay estudios publicados que dicen que es bueno para el Alzheimer. Bueno, hay un médico que viene los fines de semana, viene de Valencia adrede, y él lo comenta, que es buenísimo para el bienestar de la persona. A nivel general, la música te consigue aportar ese, no sé cómo llamarlo, que te hace un poquito más feliz. Estamos preparando una sorpresa para mi mamá, porque es su cumpleaños. Para mi hermanito también. Begoña nos metió en esto. Faltaba poco para su cumpleaños. Y yo le dije a Joana, oye, Joana, nos ponemos a ensayar y le preparamos una audición. Y después de la audición, la sorpresa. Joana estaba muy contenta, Elena súper feliz y Begoña se quedó pasmada. La verdad es que gracias a la música nos vamos encontrando.